Hola, bienvenidos a Rumbo Canadá. Mi nombre es Emily Duvergé y estoy súper contenta de estar de nuevo con ustedes. Soy consultora regulada de inmigración canadiense y hoy les tengo un tema súper personal e interesante. Les cuento un poquito cómo obtener un pasaporte canadiense y también les cuento una historia muy personal, y es que por qué mi hija, que es canadiense, no ha podido obtener su pasaporte aún. Así que mantente conectado ahí con nosotros para que entiendas un poquito el proceso y, por supuesto, nos apoyes, ¿verdad?, con tus likes y todos tus comentarios en este video. No sé si les había contado, pero tuve una bebé hace aproximadamente 4 meses. Nació en abril, en medio de toda la pandemia por el COVID aquí en Canadá. Y bueno, estamos ahí con una recién nacida en casa. Y por supuesto, desde que nace un bebé en Canadá, uno de los pasos a seguir es obtener el pasaporte canadiense. Sin embargo, no he podido obtenerlo por todo el tema de la pandemia. En este video les explico qué está pasando y, por supuesto, les explico también en detalle cómo puedes obtener el pasaporte canadiense de tus hijos en caso de que los mismos hayan nacido en Canadá. No es secreto para nadie que desde marzo, finales de marzo, Canadá ha decidido cerrar sus fronteras, obviamente para evitar la propagación del tan temido COVID-19. Y también, para mi sorpresa y para sorpresa de muchos, también ha detenido muchos procesos migratorios, entre ellos la emisión de pasaporte. Así es, Canadá no está emitiendo pasaportes en el momento, a menos de que sea una solicitud urgente y, por supuesto, esa urgencia sea aprobada previamente. Así que por el momento no tenemos urgencia de viajar, gracias a Dios, pero es triste, ¿no?, que los hijos canadienses aún no pueden obtener sus pasaportes, pues las oficinas de pasaporte están cerradas en este momento que estoy haciendo este video. Es posible que cuando estés viendo este video, pues ya hayan abierto, pero obviamente les quiero contar qué es lo que está pasando dentro de Canadá. A pesar de que el proceso para emisión de pasaportes está detenido, yo, como quiera, precavida al fin, decidí enviar la solicitud por correo postal. ¿Por qué? Porque obviamente hay miles de personas también en mi mismo estatus esperando que abran las oficinas para poder emitir pasaportes, y no quería esperar más, porque mientras más esperaba, pues más aplicaciones hay delante de la nuestra, y por supuesto ya cuando abran y decidan retomar la emisión de pasaportes, pues ahí va a estar mi solicitud, si no de primera, pues ahí entre ese gran listado de pendientes que deben de tener. Así que en este video les quiero comentar cuáles son los pasos para que tú puedas hacer este proceso de pasaportes. Es sumamente sencillo. Me sorprendió lo sencillo que es. En algún punto hasta lo comparé con un proceso de emisión en mi país natal, que es República Dominicana, lo cual es un poquito más complicado. Sin embargo, en Canadá es bastante fácil hacerlo. ¿Okay? Lo primero que necesitas es un acta de nacimiento de tu hijo o hija. Obviamente un acta extensa donde se demuestra quiénes son los padres, o sea, el nombre de los padres. Y por supuesto, esa acta de nacimiento, si tu hijo o hijo nace en un hospital canadiense, pues es posible que el mismo hospital te haga la gestión para que puedas recibir tu acta de nacimiento en tu domicilio. Si aún no la tienes, puedes también solicitarla en una de las oficinas de Service Canada, ya sea por correo postal o por email, ya sea de una manera presencial o de una manera digital. Es una hoja pequeña, obviamente va a estar acorde a la provincia en la que te encuentres y donde hayan nacido tus hijos. En nuestro caso, nuestra hija nació en Ontario, y es una hoja muy bonita, bien pequeñita, traslúcida, que incluye pues datos sobre su nombre, fecha de nacimiento, nombre de sus padres, dónde nacieron sus padres y, por supuesto, cuál es la provincia donde nació y el hospital donde nació. Ese documento es indispensable para yo poder obtener un pasaporte canadiense para mi hija, y es obligatorio que envíes ese documento en original. Esto es muy importante porque ese documento va a ser de vuelta para tu domicilio una vez el proceso de pasaportes haya culminado. Si no te quieres quedar con un acta de nacimiento en tu hogar, pues te recomiendo pues buscar una copia cuanto antes, para que de esta manera, una vez envíes la solicitud de pasaporte para tu hijo, pues ahí tengas también una copia de tu acta de nacimiento en caso de que desees hacer otro papeleo, otra documentación, y no tengas que esperar que eso regrese a tu domicilio para poder utilizarla.
Otro documento súper importante son las fotos, así que ya se imaginarán cómo es obtener una foto para pasaporte para un bebé. Obviamente hay centros que son especializados para eso, es bastante fácil porque el niño lo ponen en el car seat, le ponen detrás una sábana blanca, un lienzo blanco y ya posteriormente pues editan un poquito la foto para que el marco de la cara quede donde debe de quedar. Obviamente la persona no debe estar sonriendo, tiene que tener ojos abiertos y por supuesto son un poquito más permisivos con el tema fotografía cuando son bebés que no controlan sus facciones. Así que en este caso te recomiendo que busques un centro especializado, ¿verdad?, en fotos de pasaportes y que también te cerciores de que las dos fotos idénticas que vas a enviar para la solicitud, una de las fotos debe de contener en la parte de atrás de la foto un sello que especifique quién tomó la fotografía y cuándo la tomó y un espacio en particular para que tu garante pues firme. Más adelante voy a explicar qué es esto de un garante para poder obtener un pasaporte canadiense. Además, obviamente hay un formulario de 2 páginas que tienes que llenar. Obviamente si la persona es menor de edad y es un bebé, un niño, no tiene que firmar ese formulario esa persona, sino más bien sus padres o sus tutores legales, quienes son las personas que están haciendo ese trámite por él o por ella. Ese formulario está digital, obviamente lo puedes llenar a la computadora, también lo puedes llenar a mano, siempre y cuando sea en tinta azul o negra y en letra capital, o sea, no en letra corrida. Obviamente imprimes el formulario y anexo al formulario hay otro documento que a mí casi que se me olvida, que es el documento donde vas a colocar los datos de tu tarjeta de crédito en caso de que tú desees que el costo de la aplicación sea descontado de tu tarjeta de crédito. Son súper fáciles los pasos. Ahí mencioné, por supuesto, acta de nacimiento, 2 fotos idénticas con el formato pasaporte canadiense, formulario lleno y también es súper importante que coloques desde qué cuenta, tarjeta de crédito o cuenta bancaria, deseas que el monto de la aplicación sea descontado. En una parte del formulario se te va a solicitar que coloques cuál es la fecha estimada de viaje y esto le va a servir al Departamento de Pasaportes en Canadá para poder darle prioridad o no a tu solicitud acorde pues a la fecha que tienes de viaje. Si tienes un viaje muy próximo, también existen opciones para que puedas hacer esta solicitud en menos de 2 días, o sea que en 2 días puedes obtener tu pasaporte, siempre y cuando exista una urgencia reconocida y obviamente el costo por urgencia pues va a ser un poquito más elevado que el costo regular. En caso de que decidas enviar esa solicitud por correo postal, pues lo metes todo en un sobre, ¿verdad? Siempre y cuando con el acta de nacimiento original, como acabo de mencionar. Y eso le puedes anexar pues un tracking number para que la compañía que lo envíe te pueda entregar un código de tracking y así puedas entender cuándo llegó a su destino, que es en Quebec, Canadá, donde están las oficinas de pasaporte, que se encarga de hacer pues obviamente los pasaportes, ¿verdad?, para las personas nacidas en Canadá. Mencioné por ahí la palabra garante. Yo también me sorprendí, estoy seguro que tú también. Y sí, es necesario que cuentes con un garante canadiense, con pasaporte canadiense y que conozcas o que se conozcan hace aproximadamente 2 años y que por supuesto en caso de que estés buscando un pasaporte para un menor de edad, en caso de tu hijo o tu hija, esa persona esté al tanto, ¿verdad?, de que tienes ese hijo o hija. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, una persona que te conozca desde hace 2 años y que esa persona esté dispuesta obviamente a ofrecer información de ti en caso de ser necesaria. Esto es un garante para fines canadienses y para la obtención de un pasaporte y esa persona debe de firmar el formulario de pasaportes y también debe de firmar una de las fotografías en la parte posterior. Así que recuerda hablar con ese amigo o amiga que ya es canadiense, que nació aquí y que tiene un pasaporte canadiense para que por favor te sirva como garante y recuerda que es algo que no tienes que pagar, es un favor que te pueden hacer amigos o familiares y siempre y cuando pues te conozcan, recuerda, de mínimo 2 años. Y ya para finalizar, recuerda que si decides obtener un pasaporte canadiense, hazlo con tiempo, ¿verdad? Para que no te pase como a mí, que con todo el tema de la pandemia nos hubiera gustado contar con ese documento en caso de que queramos viajar, pero lamentablemente la oficina de pasaporte está cerrada
y ahora mismo no podemos obtener un pasaporte a menos que sea una urgencia pues reconocida. Así que hazlo con un tiempo prudente. Especifica muy bien dentro del formulario cuándo sería tu viaje, cuál es el estimado de fechas que tienes, mes y año, y así tienes tu pasaporte en mano antes de tu viaje y te evitas sorpresas. Y ya como último dato, recuerda que el pasaporte canadiense es un pasaporte muy importante, es uno de los pasaportes más poderosos del mundo, y cuando me refiero a poder, me refiero a un pasaporte que te va a permitir la entrada a cientos de países en el mundo sin buscar un visado para entrar como turista. Todos conocemos los trámites de visado y por supuesto que un pasaporte nos permite entrar sin este trámite, pues es una gran ventaja. Así que tú que tienes un viaje por ahí programadito, a pesar de que estamos en pandemia, pero quieres aprovechar y estar listo para cuando se pueda, te recomiendo de que desde ya hagas tu gestión para que tu hijo o hija pueda obtener su pasaporte canadiense. Espero que este video les haya gustado. Es un video sumamente personal donde les conté un poquito de qué es lo que pasa, ¿verdad? Que aún no he podido obtener el pasaporte de mi hija. Sin embargo, ya estamos en proceso. Ya la documentación fue enviada, así que estamos esperando únicamente que las oficinas de pasaportes pues vuelvan a trabajar, que me imagino que tienen mucho trabajo porque están desde marzo cerradas. Así que gracias por vernos. Recuerda suscribirte a este canal, darnos like, y debajo de este video, coméntanos qué país te gustaría entrar sin visado. Y ahí vamos a tener una conversación para poder entender si a ese país necesitas o no un visado si tienes el pasaporte canadiense. Aprovecho, ¿verdad?, para comunicarles que estoy súper feliz porque ya llegamos a los 5,000 seguidores en Instagram. Es un paso súper importante para nosotros. Y síguenos en Instagram porque ahí semanalmente respondemos preguntas, hacemos lives y tenemos una interacción un poquito más cercana con ustedes. Si estás interesado, por supuesto, en conocer cuáles son las vías migratorias que te puedan servir a ti para venir para Canadá, recuerda que puedes hacer una cita con nosotros en www.rumbocanada.com. Ahí puedes hacer una cita, elegir tus horarios, el tipo de cita y, por supuesto, conocer nuestros precios y servicios. Así que nos vemos en una próxima. Espero que estén súper bien y gracias por vernos.